Muy buenos días, Viña, ¿cómo están? Este es el momento del acto protocolar, digamos, ¿no? Pero está lindo arrancar así con un saludo descontracturado y ver a los vecinos de esta hermosa localidad disfrutar de un domingo de fiesta, que bien se lo merecen y que vamos a poder compartir con todos ustedes. Nos encuentra este domingo rememorando la primera fiesta del ombú y el caballo criollo, unido a un encuentro de bandas que disfrutamos frente a la delegación. Preside este acto el intendente municipal Javier Ignacio Laeta, acompañado por miembros de su gabinete y el delegado municipal de la localidad de Viña, Sebastián Valverde, delegados policiales y de seguridad y tránsito, representantes de entidades educativas y eclesiásticas, centro de jubilados de Viña, entidades intermedias, Club Central Argentino de Viña, Cooperativa Eléctrica, Agricultores Federados Argentinos, vecinos. Para dar inicio a esta jornada festiva, entonaremos el himno nacional argentino, propio de nuestra identidad nacional, interpretado por la banda municipal de Arrecifes. Y me alegra tanto verlos disfrutando de esta fiesta del pueblo. A las delegaciones de la escuela número 9, Manuel Belgrano, su directora Mariana Castro, abanderado nacional Vito Moiselo, primera escolta Amira Romero, segunda escolta Juan Carlos Monti, tercera escolta Vicente Valverde, cuarto escolta Estefano Villegain. Portando la bandera bonaerense, abanderada Cintia Gómez. Primera escolta Bruno Villegain, segunda escolta Nayara Cáceres. Tercera escolta Jonás Gómez. Y cuarta escolta Mía Monzón. El aplauso para ellos. También para la delegación del Jardín de Infantes número 908. Atilio Santiago Giraudo, directora María Elena Odi, acompaña a las docentes Agustina Gañarás, Erika Pubil, portando la bandera nacional Álvaro Gianpietri Ucheta, escoltas Angelina
Giagante Ortiz y Félix Moicero, abanderada bonaerense, Ana Lorena Gil, escoltas, Luciano Benítez Viñeri y Milagros Presta. Y el aplauso también para la representación del Centro de Jubilados de Viña, que nos acompaña en esta fiesta con su presidenta, como abanderada, Olga Farroni, acompañada por integrantes de la comisión. Un aplauso para todo Viña, es decir. También para la comunidad de la Capilla Virgen del Carmen, que nos acompaña, el aplauso. La Capilla de Viña nuclea fuertemente a la población a través de su advocación adorada, la Virgen del Carmen. A continuación, el padre Carlos Biagioli ha querido acompañar en esta ocasión resaltando el valor del espíritu comunitario. Lo mío es apenas una invocación religiosa, una oración, dando gracias a Dios por todo lo que nos regala, todo lo que nos da. Señor Dios del universo, Señor invocado por la constitución de la patria como fuente de toda razón y justicia. Señor Jesús, Señor de la vida y de la historia. Te damos gracias por estos testimonios del pasado, por nuestras tradiciones. Esas tradiciones que existen a cada paso entre nuestras cosas cotidianas, como este ombú, como estos caballitos sobre los cuales cabalga la historia de la patria, y que nos traen la noticia de lo que hemos sido para saber quiénes somos y pensar quiénes debemos ser. Gracias entonces por la tradición. No permitas que nos sea indiferente la tradición que nos llegó por nuestros padres. Permitirnos ahora honrarla para honrar la vida nueva que viene de vos. A vos mismo, Señor, te conocemos por la historia, por aquello que nos contaron de vos. Los abuelos, nuestros padres. Ayer justo celebrábamos el momento en que la Virgen le dijo que sí al ángel y por eso te materializaste en nuestra historia. Sos parte de nuestra tradición humana. Gracias a vos, Señor, entonces, y a ella, la Virgen, por su fidelidad. Porque así te conocemos, Señor, y ese es el regalo más grande que podemos tener. Bendecinos con tu presencia, bendecinos con tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.